Pero si tomáramos a 100 personas que nos están viendo ahora, de esas 100 personas, 53 tuvieron un dolor de cabeza, una cefalea. Ahora, ¿cuándo es una cefalea? ¿Cuándo es una migraña? ¿Y cuándo estamos ante algo más riesgoso? Por ejemplo, el ACV. Es la pregunta que le hicimos al doctor Pedro Lirik, es la semana de la cefalea, y le hicimos dos temas. Uno, la cefalea. Cómo identificarla, nada de automedicación. Y en la mitad de la nota le hicimos otra pregunta por el ACV, porque ahora mismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se debate una ley ACV que no hay a nivel nacional. Así que los dos temas con el doctor Lilic. Hay que consultar al médico siempre cuando es, por ejemplo, algo brusco, de comienzo brusco, puede manifestar una enfermedad importante del cerebro. Por ejemplo, un ataque cerebrovascular. A veces son estas cefaleas tensionales que se llaman, que son como una vincha que tenemos en la cabeza, que nos aprietan. Esas son, representan siempre algún otro problema, una contractura muscular. Son cefaleas inespecíficas. Generalmente son tensionales, de ansiedad. Esas no son tan urgentes, pero igualmente debe consultarse al médico. Y hay otras específicas que se llaman migrañas, que ocupan la mitad, exactamente la mitad del cráneo, son pulsátiles, son bastante intensas, se acompañan de signos que se llaman prodrómicos, que son signos que aparecen antes, digamos que pueden decirle déficit de sueño, una mala alimentación. A veces la gente se da cuenta, o auras, que son síntomas sensitivos, como luces intermitentes que uno ve, o luces en zigzagueo en un ojo, que indican que son auras, indican que ya está viniendo la migraña. Mencionó el ataque cerebrovascular. ¿En Argentina hay leyes? ¿Desde la legislación se ocupa alguien de esto? No, estamos, diversas sociedades están trabajando intensamente en un consenso intersocietario que agrupa neurólogos, intensivistas, neurocirujanos, intervencionistas, para tratar de lograr de tener ley de la ACV, propuesta por un legislador, para intentar tener una ley de la ACV en la Ciudad de Buenos Aires, en CABA. Hay algunas provincias que ya tienen ley de la ACV y hay una ley que está durmiendo en el Senado, una propuesta de ley que está durmiendo en el Senado, una ley nacional de la ACV. Bueno, entonces, claramente con la cuestión cefalea, que quede bien clarito, tenés que hacer la consulta al médico a partir de ciertos síntomas. Si vos crees que están relacionados con la migraña, es importante que consultes al médico. Nada de automedicación, y ni que hablar cuando es un dolor repentino que puede estar relacionado con un repentino ataque cerebrovascular. Ahí el tiempo cuenta. Y en cuanto al Congreso de la Nación, no duerman este proyecto de ley para que haya más atención, mejor prevención contra el ACV. No lo hagan dormir. De esto depende vidas. No piensen en los votos. Piensen en vidas. Seguimos.